dioses comenzaron a llorar lágrimas de compasión por la huérfana Timún, que demostró que el amor es más poderoso que la tormenta, que es capaz de abrir la tierra y de sobrevivir aún ante la presencia de la muerte. La bendijeron y la transformaron en un árbol. Un árbol que se expandió hasta romper las paredes de la hacienda Bosón, para que así sus puertas nunca, nunca pudieran volverse a cerrar. Un árbol que vivió resguardando a campesinos y hacendados por igual. El árbol que cuidó para siempre la vida de Daniel. Un árbol donde sus hijos jugaron. Y un día, el pequeño hijo de Daniel se sentó a la sombra del árbol y descubrió allí, sentada entre sus ramas, a una hermosa y joven campesina mirando al mundo. Y el espíritu de Timún tocó sus corazones, dejándolos libres para amar. Resistente contra el viento y la tormenta, con su sombra ya nos brinda la protección y nos llena de entusiasmo y de alegría. Contrastan, y en esta isla contrastan.
Contamos la historia. Contamos la historia.